Hey, good evening. Can you hear me? Can you hear me? Hello, good evening. Hello, excuse me. Hello, Mr. Judy. How are you today? Hi, thank you. Good evening to everyone. Miss Wendy, welcome. Miss Jacqueline, welcome. Okay, today we're gonna have another English class. ¿Me escuchan? Sí. Yes, I hear. Sí, escucha. ¿Usted me escucha claro o un poquito como alejado? ¿Está bien así? No, te escucho muy claro. El problema que tengo con mi laptop, que el volumen lo tiene muy bajo. Y no hay mis audífonos, que mi nieta siempre me hace un desastre. ¿Usted, Miss Wendy, me escucha bien? Sí, se escucha todo claro. Excelente. Ok, muy bien. Gracias por su feedback. Hola, Wendy. Hola, buenas noches. Mira la frente. Los audífonos. Ya estoy conectado. Sí, está empezando el sistema. En un minuto vamos a dar inicio. Un minuto. Mientras ingresa la mayoría. Ahorita tenemos alrededor de 9 participantes en la sala de Zoom. ¿Tiene sonido? Disculpa, no tengo sonido. Okay, there you go. Okay, good evening to everyone.
que muy buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un excelente día. Vamos a dar inicio a la sesión número 2, class number 2, que okay, English buenas class. Noches. Good evening. Okay, good evening to everyone. So in this time, what we're going to do, we're going to use the manual. Vamos a utilizar el manual. Okay. We're going to use the manual right now. Okay, if I'm not wrong, what page it is? Page 13. Okay, page 13. Okay. Ok, tenemos esta pequeña conversación donde se involucran el verb to be en sus tres formas. Se involucra, por ejemplo, en su forma afirmativa, en su forma negativa e interrogativa. Ok, el verb to be. El verb to be, dijimos que significaba. ¿Alguien recuerda qué significa? Ser o estar. Muy bien. Entonces tenemos esta conversación entre Ana y Carlos. Y comienza. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I'm the salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, una vez más. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, hello. Ana. I'm Mr. Carlos hello. Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, ¿alguna pregunta acerca del vocabulario que ustedes conozcan? ¿Alguna frase o alguna palabra que no sabe y que quisiera que le ayudáramos? No, ok, bueno, vamos a ir, usted puede ir repitiendo ahí conmigo, okay, para ir practicando la pronunciación. Comenzamos, 3, 3, 2, 1, hello. 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 Ana Trujillo. Hello. Ana Trujillo. Ana Trujillo. I'm Ana Trujillo. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. Hi, I'm Mr. Carlos López. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager. She is the manager of the company. Of the company. Okay. And are you the supervisor? Are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much.
Thank you so much, Mr. López. Yo soy Ana y ustedes son Carlos. Ustedes son Carlos. Ok, yo comienzo. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay, muy bien, excelente. Ahora, ustedes son Ana y yo soy Carlos. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. Miss Diana Aguilar. No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I'm not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. López. Good job, excellent. Okay, ahora vamos a escuchar a Miss Marisol. Ella será Ana, Marisol Mancilla, ella será Ana. Y Miss Flori Portillo, ella será Carlos. Okay. ¿Estamos listos? 3, 2, 1, action. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No, she is the Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Good job, excellent. Okay, so vamos a practicar. Teacher, dígame, teacher, dígame. ¿Puede repetir el párrafo 4? Donde está Carlos, donde dice no, she is, eso sí, no sé cómo se pronuncia. ¿Lo puede repetir nuevamente? No, she isn't. No, she isn't. Okay. Entonces vamos a practicar eso que te puse en rojo. Okay, por ejemplo, nice to meet you too. Nice to meet you too. Excelente. Como el número dos. Two. Okay. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excelente. Ahora vamos con este supervisor. Supervisor. Okay. Vamos a colocar los dientes de arriba en el labio de abajo cuando veamos la V. Supervisor. Una pequeña vibración. Supervisor. Y aquí sales. Sales person. Muy bien, ahora vamos a pedirle a Miss Raquel. Miss Raquel Trejo. Ella será Ana. Y Miss Stephanie González. Ella será Carlos. Are you ready? 3, 2, 1, action. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is
Mr. Diana Aguilar, chief manager of the company. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am Salen's person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a seguir practicando, pero antes de seguir practicando, voy a tomar la asistencia. Okay. Así que me ayudan activando las cámaras y cuando escuchen su nombre, dicen. Ok, vamos con Mr. Andrés Joel Zúñiga Cáñez. Present. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Present. Thank you. Flori Luz Portillo de Chicas. Present. Gima Evelyn. Irene Margarita Menéndez Sánchez. Presente. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Presente. Joana Saraí Maldonado de Meléndez. Presente. José Antonio Pineda Velasco. José Antonio Pineda Velasco. Presente. Thank you. Okay, Karen Azucena Portillo Durón. Presente. Lidia Cristina López Paniagua. Presente. Raquel Stephanie Trejo Bonilla. Presente. Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Presente. Saúl Osmín Joma Aguilar. Presente. Stephanie González Mengíbar. Presente. Verónica Arelí. Presente. Walter Alexander Quintanilla Ayala. Walter Alexander. Wendy Stephanie Salazar Bernal. Yuri Antonio Martínez Reyes. Presente. Gracias. Carlos José Chávez. Presente. Gracia María Mejía Hernández. Presente. Wendy Karina Argueta Bonilla. Presente. Excelente. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir practicando la conversación. Ok, tenemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a practicar con alguno de nuestros compañeros. Ok, así que vamos a tener el manual. Ok, ahorita. Ok, vamos a practicar en parejas. Ok, vamos a intercambiar. Una vez va a ser Ana y en la otra vez será Carlos. Ok, ahorita voy a crear los grupos y vamos a practicar un momento. Ok, aquí vamos. Tiene que aparecer un recuadro donde dice ingresar a la sala. ¿No le aparece, Mr. Yuri? No, por este momento no. Vamos a intentar. A Mr. Saúl, ¿no le aparece un recuadro donde dice ingresar? O donde dice la palabra unirse.
Sí, ahí, exacto. Dice sí, pero se me borró en este momento. Bueno, vamos a intentar nuevamente. ¿Te aparece? Sí, nos dice unirse, hay que marcar ahí. Sí. All right. Entonces ahí yo leo lo de Carlos o lo de Ana. Ah, no importa, después cambiamos nosotros. Si gusta, yo leo primero lo de Ana y luego hacemos cambio. Ok. Hello, I am Ana Trujillo. Sí, Ana, y Mr. Carlos López, nice to meet you. Nice to meet you, excuse me, is she Mr. Diana Andrades? No, she is Mr. Diana Aguilar, she is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am salesperson. Si quieres empieza. Yo soy Ana. Hello, it's Ana. Okay. Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you to supervision? Se va no y an Mr. No es Miss Diana Aguilar, she is the manager of the company. Están grabando. Me muero. Ay, okay. And you are the supervisor? And are you the supervisor? Okay, pero bueno, ¿le damos otra vez? Sí, okay. Comenzaría usted, ¿verdad? Okay. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lop. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I am a sole person. Thank you so much, Mr. López. Ah, no, vamos mejorando. Teacher, siempre con lo de Carlos, ahí nos puede decir que no le entendí porque escuchaba demasiada interferencia.
En la parte de no, she is. ¿Lo puede repetir, por favor? No, she isn't. She isn't. Oh. Mm-hmm. No, no, she isn't. She isn't. Ajá, la N y la T, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Okay. She is Miss Diana Aguilar. Oh, ok. Hoy comienza usted, Margarita. Ok. Hello. Mr. López. ¿Hace usted de Ana ahora y yo, Carlos? Ah, vaya, volvamos otra vez. Hello, hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. Mr. Carlos López, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? Esa palabra. Supervisor. Supervisor. The supervisor. No, the I supervisor. Am not. Correcto. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Esa parte también. Es thank you. Thank you. So much. Mr. López. Uh-huh. En esa, la en so much se pronuncia uh-huh. como que si fuese a much. Ajá. Quiero ver. Thank you. Thank you so much. So much, Mr. López. Mr. López. Ajá. Ajá. Eso es lo complicado del inglés, que algunas palabras se pronuncian como otras. Okay, well, I hope you practice with your classmate. Espero que practicaran con sus compañeros. Okay. No sé si ahora que practicaron con sus compañeros tienen alguna pregunta con alguna palabra o la pronunciación de alguna palabra. ¿O todo está claro? Todo se puede haber dicho. Excelente. Bueno, todo bien. Adelante, Miss Wendy, adelante. En la parte que menciona Rodrigo, en la última oración, la última palabra, colegas, me imagino que es en español, no sé cómo se pronuncia. El donde dice Carlos. La parte que dice Rodrigo. Rodrigo. Sí, en el manual. Es que ella está en donde está Mari, Romeo y Rodrigo. No, estamos practicando la de la página 13. De la página 13 de la era. Página 13, número 2. Sí, es cierto. Pero igual me gustaría saber cómo se pronuncia esa palabra. Ya vamos a practicar esa conversación, pero también se la voy a ir adelantando. En la página 2. Ok, dice Rodrigo. Colleagues. Okay. Colleagues. Okay. But we are colleagues.
Gracias. Con gusto, Miss Wendy. Ok, bueno, ahora que ya entramos en calor, practicando un poco la conversación, vamos a refrescar un poco también la estructura que estudiamos en la clase de ayer. Ok, entonces vamos a recordar el verb to be in present. Ok, el verb to be in present. Ok, por ejemplo, ¿cuándo utilizamos I'm? ¿Cuándo utilizamos am? ¿Con qué sujeto utilizamos am? I. I, muy bien. ¿Cuándo utilizamos is? Is. She. He, she, it. Excelente. He, she. ¿Cuándo utilizamos are? You, they, we. You, we, her. Excelente, muy bien. Entonces, como pueden ver, utilizamos I'm con I. Utilizamos is con he, she, it. O, por ejemplo, si usted dice Carlos es, o podemos decir my cat is. Ok, también. ¿Cuándo vamos a utilizar are? Pues lo vamos a utilizar con you, we, they, o con cosas plurales. Por ejemplo, cats. Cats are. Ok. Dogs are. Ok. Bien. Acá está un poco la estructura. Si pueden ver la pantalla, cómo está compuesto el verb to be. Por ejemplo, en su forma afirmativa, en su forma negativa, en su forma interrogativa. Por ejemplo, en su forma afirmativa tenemos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Okay, esa es la forma afirmativa. También tenemos la forma negativa, para, por ejemplo, para decir yo no soy, o ella no es, o nosotros no somos. Not. Ok, tenemos I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Y la forma interrogativa es intercambiar el puesto. Por ejemplo, vamos a colocar primero el verb to be y después vamos a colocar el sujeto. Por ejemplo, si vamos a hacer pregunta con el pronombre yo, vamos a decir am I, am I, are you, is he, I'm sorry, is he, is it, okay, are they. Tenemos they. Las tres formas, tenemos afirmativo, negativo e interrogativo. Okay. También vamos a utilizar contracciones. Las contracciones son usualmente utilizadas en un lenguaje informal y también se utiliza a la hora de hablar, más común. Por ejemplo, tenemos la contracción o contraction, por ejemplo, de I am, la contracción es I'm. I'm. Es la forma de decir más corta. Por ejemplo, decir yo soy, podemos decir I am, o podemos decir I'm. I am Russian, or I'm Russian. Otro ejemplo, podemos decir I am Salvadorian, or I'm Salvadorian. I'm Salvadorian. Okay. También tenemos la contracción de he is, or she is. Que sería his. Okay, his. Tenemos his. Okay, o también tenemos la contracción de she is. Podemos decir she's. Okay, también tenemos, por ejemplo, podemos colocar
el nombre de alguna persona. Okay, podemos decir Sam is a driver. La contracción puede ser Sam's a driver. Sam's a driver. ¿Qué significa? Que Sam es un conductor. Sam's a driver. O podemos decir, por ejemplo, Carlos is a driver. O podemos decir Carlos a driver. Carlos a driver. También podemos decir, vamos a utilizar un pronombre femenino. Podemos utilizar Carla, por ejemplo. Decimos, Carla is a nurse. También lo podemos decir en su forma contractada. Carla's a nurse. Carla's a nurse. Carla. Ok. En el caso de you are... O sea que le agregamos la S siempre al nombre, Carla. Sí, excelente. Así es. Pero digamos, si usted está utilizando you are, lo que vamos a hacer es diferente, como se escribe. Se puede visualizar en la parte, en esta... en esta parte. Uh-huh. You are. Entonces, es you diferente. Are. A la hora de hacerlo corto, decimos you're nice. You're nice. You are. Ok, entonces vamos a repetir. I'm nice. I'm. Kiss. Kiss. Sam's. Sam. Your. Okay. Entonces son contractions. Ok, vamos a poner en práctica un poco las contractions. Ok, por ejemplo, ¿cómo sería la contracción de I'm lazy? I am lazy. I'm lazy. Exacto, sería I'm lazy. I'm. Okay. Tenemos he is outside. Afuera. He's outside. He's outside. Perfecto. Okay. La comita que está en la parte de arriba. Estas comitas que están acá, no sé si las pueden ver. Sí. Se llaman apóstrofe. 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 Ok. Entonces tenemos la siguiente que dice you are his son. Sería your son. Good job. Good job. Okay. You're his son. Excellent. You're his son. Muy bien. Okay, vamos con el siguiente. We're students. She is 20 years old. She is 20 years old. La forma contractada sería? She's 20 years old. Ahora tenemos, it is hot today. It's hot today. They are from Greece. Excelente. They are from Greece. I am sad. Muy bien. Ahora vamos a ir repitiendo únicamente lo de rojo, las letras en rojo. Vamos a cuenta de tres. 3, 2, 1. I'm lazy. He's outside. You're his son. Dear students.
She's 20 years old. It's hot today. They're from Greece. I'm sad. Excelente, muy bien. Ok, ahora vamos a ver las contracciones en la forma negativa. Contracciones en la forma negativa. Por ejemplo, la contracción, cuando utilizamos I'm, en el caso de I, sería I'm not. I'm not. Cuando utilizamos el verbo be con is, la forma negativa es, ya no vamos a decir she is not, sino que vamos a decir she isn't. Isn't. Entonces tenemos I'm not, isn't, y también tenemos cuando utilizamos are en los sujetos con are, vamos a decir aren't. Ok, entonces vamos a leer estas oraciones que están por acá. Vamos a decir, I'm not Irish. I'm not Irish. Muy bien. Ahora la siguiente dice, She isn't an actress. We are in habit. She isn't an actress. My partner is aren't at home. La siguiente es, It isn't Monday. Muy bien. Vamos con Monday. We aren't happy. We aren't happy. Okay, la siguiente. Peter. Peter isn't 12. Excelente. Peter isn't 12. Vamos con My parents aren't at home. Okay, tenemos My parents aren't at home. Okay. Ahí tenemos cuidado que no es aren't. No es con la R, es como aren't, con una R. Aren't. Muy bien. Aren't. Excelente. Bueno, vamos a volver a repetir. I'm not Irish. She isn't an actress. It isn't Monday. We aren't happy. Peter isn't 12. My parents aren't at home. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a practicar la contracción en negativo en estas oraciones. Tenemos I'm here. Ustedes tienen que colocarlo en forma negativa utilizando contracción. Ok, les voy a dar un par de minutos para que puedan analizar las oraciones y ver cómo vamos a colocar, qué debemos de colocar ahí. Es importante. Es importante bailar.
Vamos a iniciar con Miss Raquel. Nos ayuda aquí en la número uno. Miss Raquel, ¿cómo sería? I'm not here. Excelente. I'm not here. I'm not here. Muy bien. Vamos con Mr. Carlos Gamero, la número dos. He isn't my friend. Excelente, Mr. Frank. Or he isn't my friend. Vamos con Miss Portillo, la número tres. They are kind. Kind. Miss Portillo. La número tres. They are kind. They are not kind. Ok. They are not. Está bien. Pero ahora quiero que lo haga en contracción. They. Ok. La contracción es aren't. Aren't. La contracción de are not es aren't. They. Ajá. They, muy bien. They are not, la contracción sería. Ayuda para Miss Flori. They aren't kind. They aren't kind. Miss Flori, ¿podría repetir? They aren't kind. They aren't kind. They aren't kind. Aquí lo pongo. Muy bien. They aren't kind. Ahora vamos con you are. ¿Algún voluntario? You aren't, Jane. Excelente, Mr. Carlos Chávez. You aren't Jane. Muy bien. Vamos con Miss Joanna Maldonado. She's from Canada. She's not from Canada. Okay. She is not, está bien, pero la contracción. She isn't from Canada. Ahora vamos con Miss Margarita Menéndez. He's in class 10. He isn't in class 10. Excelente. Whoop. He isn't in class 10. Excelente. Vamos con Mr. Yuri Antonio. The children are late. Sería are. Isn't es para is, pero para are es diferente. Are. The children aren't late. Muy bien. Excuse me. The children are less late. Okay, vamos con esta, excelente. The children aren't late. Vamos con late. It's true. It isn't true. Excelente. It isn't true. Ok, y la última, vamos con Miss Gracia Mejía. I am not a famous actor. Excelente. I'm not a famous actor. Excelente. Ok, lo voy a dejar un par de segundos para que usted pueda
no sé si gusta tomar una fotografía, o tomar un screenshot o copiarlo para que quede ahí los ejemplos de las contracciones en negativo, contractions in negative form. Sí, esto es lo que quería preguntar. Si, como esto no está dentro del folleto, si le van a enviar, sino que para tomarle fotografía. Si gusta, también se lo puedo enviar al grupo de WhatsApp. No hay problema. Sí, sería interesante. Sería mucho mejor todavía. Porque así uno practica muy bien en su tiempo libre y así hace algunos ejercicios también. Ahí está, mister. Excelente, gracias. Con gusto. ¿Qué fue tu turno? Ok, muy bien. Bueno, ya vimos un poco sobre la forma afirmativa, la forma negativa, también cómo hacer contracción, o sea, hacer más corta la expresión. Ahora vamos a practicar. Vamos a ir a la página 11, ejercicio 3. Ok, vamos a practicar la forma afirmativa. Ejercicio 3, no sé si lo pueden visualizar. Rodrigo y Luis. Sí, pero vamos a ir primero al ejercicio 3. Sí, sí. Ok. No, perdón. Primero vamos a ir a, vamos a ir al ejercicio 2, My bad. Ok, aquí tenemos otra conversación. Ok, aquí está Mary, está Romeo y está Rodrigo. Ok, y tenemos esta conversación, página 11, acompaña. Y dice, good morning, I am Mrs. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes. We aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, una vez más. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. They are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department. We are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Vamos a ir repitiendo todos juntos. Ok, esta vez, si gusta puede activar su micrófono, si no lo puede hacer con el micrófono desactivado, no hay ningún problema. Ok, vamos. Good morning. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. I am Mr. Romeo Lobos. And they are
Mr. Rodrigo Campos. Mr. Rodrigo Campos. Mr. Rodrigo Campos. Mr. Luis Pérez. Mr. Luis Pérez. Welcome. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. No, I am not. No, I am not. I am from the quality department. I am from the quality department. They are marketing managers. They are marketing managers. Yes, we aren't. Yes, we are in the same department. From the same department. But we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Okay, excelente. Ahora, yo soy Mary y ustedes son Romeo. Romeo. Okay. Y quiero ver, bueno, vamos a hacer la siguiente. Yo voy a hacer Rodrigo, los caballeros van a ser Romeo y las señoritas van a ser Mari o Mary. ¿Ok? Mary. Comenzamos. 3, 2, 1, action. Good morning. I am Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are and from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, muy bien. Ahora vamos a vamos a hacer esto. Bueno, okay. Aquí tenemos esta palabra, nos puede provocar un poco de confusión. Y cuando tengamos la finalización de una palabra, usualmente nosotros cometemos el error de pronunciarlo con CH, como persuasion, y sería persuasion. Entonces, cuando terminen T, I o N, vamos a hacer, el sonido de Sean. 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 Cuando usted le dice a alguien que guarde silencio, así como Information. Excelente. Information. Information. Ahí tenemos, nos confundimos con dos sonidos. Lo confundimos con chon, chon, como de chocolate, pero en realidad es como el de, es un sonido de SH. Como de cuando se le dice a alguien que guarde silencio. Information. Hay que exagerar ese sonido. Information. Ok, muy bien. Ahora, página 11, tenemos las preguntas. De, por ejemplo, complete las oraciones utilizando la información de la conversación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar la conversación con nuestros compañeros, con nuestros colleagues, y vamos a desarrollar el ejercicio 3, ok, que tenemos que ir donde están los espacios. Vamos a ir colocando la información basada en el diálogo. Ok, vamos a crear los grupos. Vamos a hacerlo de trios también. Ok, aquí vamos. Vamos ya. Practicar la conversación y desarrollar el ejercicio 3.
Mr. José tiene que darle ingresar. Hay que preguntar al profe. Una pregunta. Profe. Mismo quiere decir same, mismo. Romeo y Rodrigo son del mismo departamento. Uh-huh. Son así del mismo departamento. Decir. Y esta negación. Teacher, ¿verdad que estamos, solo estamos viendo afirmativo o también hay negación? Va a depender del contexto de la, del diálogo. Del diálogo. Ok, porque o sea, la dos dice se, Romeo. Entonces, como Romeo y Rodrigo no son del mismo departamento, ¿verdad? Romeo es de, no es del mismo departamento. Sería en negativo. Aren't. Sí. Or are not. Como usted gusta, si puede, utiliza sí. La versión completa o la forma sí, contractada. Es. Okay. Aren't. Uh-huh. Nosotros somos colegas, ¿verdad? Sí. Es, we are. We are. Y la cuatro entonces, sería they are. They aren't. Así una y una, ¿no? Porque. Ajá. Ajá. They aren't. Ellas están en la misma compañía, dice la cuatro. They are pero, in the same company. En inglés, Patricia. They are in the same company. Bueno, pero practiquemos. Porque en la misma compañía sí están todos. Es I, y en la misma compañía están todos. Pero entonces, podemos practicar, ¿no? El diálogo. Y pueden así practicar es. El diálogo y después resolver el ejercicio 3. Okay. Bueno, que comience el primero de nosotros del grupo, de Rodrigo. Rodrigo and Luis. Rodrigo Luis sería la conversación de Romeo. Dice Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Sí, por eso ellos dicen we are from the marketing department. Entonces aquí el qué verbo vas a usar, Rodrigo and Luis, es como decir ellos son los encargados del mercadeo de la empresa, del marketing manager. La primera sí sería art. Luis, our marketing manager. Correcto. Y la segunda, Rodrigo
Romeo and Rodrigo sería, habíamos quedado que era Aaron, ¿verdad? Aaron. Say, no son del mismo departamento. Porque en el examen. A ver qué andan diciendo. Hello, teacher. Hello, hello. Good morning. Do you have any question? ¿Alguna pregunta? No creo. Okay. Está en la misma compañía. Entonces lo dejamos. Sería como en la primera R. En la segunda, en negativo. Arendt. En la tercera, R. ¿Y en la cuarta? En la cuarta, R. R. Creo que valimos. No, yo creo que debe ser así. Pero todas lleva R. No creo que, me imagino que iban a jugar con todos, ¿no? Solo una está en negativo. Analicemos una vez más la conversación. Ajá, es que esta conversación me... Sí, pero es que no habla de la compañía en sí, solo de los departamentos. Ajá. Nosotros somos... Romeo habla de que es de que dice quality department y después dice they are marketing manager, que se refiere a Romeo y a Luis, que no era Rodrigo y Luis, a Rodrigo. Rodrigo y Luis. Ajá, a Rodrigo y Luis son del mismo departamento. Y aquí marketing. En la 2 dice Romeo y Rodrigo. Romeo y Rodrigo no son. Esa negativa. Ajá. No son. Ajá. No son del mismo departamento. Sí, la 2 sí es negativa. Ajá, negativo. Y. Bueno, la 3 tiene que ser así. Y en la 3 también. En la 3 tampoco se entiende. We are, ¿a qué nosotros se refiere? ¿Nosotros? Aquí como dice en la última conversación de Rodrigo, yes, we are not from the same department, que no son del mismo departamento, but, pero sí somos colegas. We are colleagues. Entonces somos... Nosotros se refiere a... positiva. We are colleagues. Excelente. Entonces la 4 también es AR, ¿verdad? Sí. Nosotros sí. Pues se refiere a todos, supongo. A todos, ajá, porque habla globalmente. Bueno. ¿Ya practicaron la conversación? No. Okay. No, lo íbamos a practicar también. No solo íbamos a resolver, a practicar. Hay que practicar la conversación. Okay. ¿Quién es Mari? Vaya. ¿Quién es Mari? Yo soy Mari. Vaya, yo soy Mari. Romeo, que sea. Yo soy Mari. Lori. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Ay, hombre. Ahora ya sería Romeo.
Ajá, y yo sería Rodrigo. Yo, Mari. Vaya. Okay. Good morning. I am Miss Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero. Sí. Sí, yo creo que sí, está bien. La pasó como eso de las 8 y 15. Hello. La pasó como eso de las 8. No la escuché, fíjense. Hola. Hola. Hola, hola. Finish. Yes. Sí. Good. Same. Same. Vale, voy a otra vez para Rodrigo. Yes, we aren't from the same department, but we are okay, all right, after we practice the conversation or the dialogue, okay, then we did some exercises. Okay, practicamos la conversación, bueno, o espero que lo hayan practicado, y desarrollamos el ejercicio 3, okay, con la información de, del diálogo. Okay, vamos a pedirle a algunos compañeros que puedan leer. La conversación. Vamos a pedirle a Miss Grecia, a Miss Saúl y a Mr. Yuri que nos puedan leer el diálogo. Sí. Comenzamos con el 1, ¿verdad? Sería la conversación de Mary, Romeo y Rodrigo. Ok, sí, pero puedo ser Mary o no sé. Yo sería Mary entonces. Ah, está bien. ¿Y Romeo? ¿Qué sería? Ah, yo sería Romeo entonces. Entonces, Rodrigo. Sería Margarita, ¿verdad? Sí, bueno. Voy a comenzar. Mari. Good morning. I am Mr. Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Two, I am Mr. Romeo Lobos, and there are Mr. Rodrigo Campos, and Mr. Luis Pérez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Excelente, muchas gracias. Very good. Okay, solo esta palabrita. Okay, colleagues. 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 All right. Ahora vamos a pedirle colleagues a Mr. Carlos,
Jacqueline and Miss Joanna que nos pueda hacer lectura del diálogo. Yo tengo una pregunta. Entonces, dígame, Miss Jacqueline. Somos del mismo departamento, ¿cómo se dice? Pero en inglés. Es que dice del mismo departamento. Same department. Department. ¿Esto, Miss Jacqueline? Same department. Okay. Same department. Okay. Entonces vamos a ver con Carlos, Jacqueline y Joanna. Okay. Yo voy a ser Rodrigo, entonces Romeo. Yo soy Mari. Yo voy a ser Romeo. Joanna, ojo Rodrigo. Solo les quería especificar como vemos dos Carlos, por favor, tal vez dispare el apellido. Ajá. Perdón, my bad. Carlos Gamero. Ah, Carlos Gamero, sí. Yo sería Mario otra vez. Estamos Carlos Gamero, Jacqueline y quién más. Joanna. Profesor. Joanna, Jacqueline y Carlos Gamero. Entonces, Jacqueline sería Mary. Mari. Joanna sería Rodrigo. Romeo y yo, Carlos Gamero, sería Rodrigo. Ah, okay. Comencemos ahorita. Good morning, y Mari García y a tu secretary, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lomos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you due to informative. Thank you so much for the information. Okay. Muy bien. Thank you so much for your participation. Muy bien. Okay. Ahora vamos a ir al ejercicio 3. Let's move on to the exercise number 3. Okay. Here, we're going to fill in the blanks based on the conversation. Vamos a rellenar los espacios con basado en el diálogo. Y así comenzamos con Rodrigo y Luis, marketing managers. ¿Quién tiene la respuesta adelante? Rodrigo and Luis are marketing managers. Aren't or are? Are. Bueno, aquí tenemos una discrepancia. Uno tenemos negativos y otro tenemos afirmativos. Vamos a revisar el texto. El texto. Rodrigo y Luis pertenecen al marketing manager. Vamos a ver. Rodrigo y Luis. Y aquí dice Rodrigo. Nice to meet you. I'm Mr. Romeo Lobo. We are Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis. We are from the marketing department. Entonces la respuesta es. Are. Ok. Entonces sería. Aquí vamos a colocar. Are. Are. Ok, ahora vamos a ir. Romeo and Rodrigo from the same department. Aren't. From the same department. They are from different departments. Different. Excelente. No son del mismo ahora, departamento. Ahora vamos con el número 3. We. Are. Excelente, muy bien. We are. Our colleague. Y la número 4, they are.
They are in the same company. Okay. Excelente, muy bien. Aquí tenemos la respuesta. Puede tomar nota. Ok. Seguimos. Ok, bueno, ahora vamos a ir a la página. No, a la página 12. En esta parte, bueno, ya estudiamos un poco sobre las contracciones de afirmativo e indicativo, ¿verdad? Ya sabemos que, por ejemplo, para decir you are, también podemos decir you're, o para decir you are not, podemos decir you are not, o you aren't. You're not, o you aren't. Excelente. Bueno, ahora vamos a ir rellenando okay, los espacios utilizando el verb to be. Por ejemplo, en estas oraciones donde dice not, se refiere a que es negativa. Si no aparece el not, significa que es afirmativo. Por ejemplo, la número 2 es negativa. La número 3 es negativa. 1, 4, 5 y 6 son afirmativas. Entonces vamos a ir colocando la respuesta. ¿Cómo sería la número 1? They are receptionist. Muy bien. They are receptionist. En la número 2, ¿cómo sería? Utilizando la forma. You aren't. You aren't. Susana and Marcos. No, aren't. Muy bien. Aren't. Susana and Marcos. Aren't colleagues. Vamos a la número 4. We are accountants. Vamos a la número 5. We aren't. Es afirmativa. We are. Carla and Sandra. Número 6. Miss Herrera. Acá tenemos el ejercicio 5 okay, de la página 2. Tuvimos que ir completando los espacios con el verbo to be, ya sea en negativo o afirmativo, pero utilizando la forma contractada y también plural. Ok, ¿alguna pregunta del ejercicio 5? Ok, entonces continuamos a la siguiente página del manual. Ok, bueno, vamos a ir al ejercicio 6. Dice acá, complete y practique la conversación con algún compañero utilizando sus nombres e información que le guíe. Por ejemplo, en esta parte, el ejercicio 6. Ok, por ejemplo, lo vamos a hacer entrenando y usted después lo hace con su compañero. Por ejemplo, in my case, hello, I am Jonathan. Jonathan. Hi, nice to meet you. Ok, we are, aquí sería, vamos a colocar dos nombres. We are
We are, vamos a colocar tu nombre. Vamos a colocar a Miss Flori. Miss Flori y Mr. Carlos. Okay, hello, I'm Jonathan. Hi, nice to meet you. We are Flori and Carlos. We are engineer. Engineer, okay. Ahí usted ahí puede colocar cualquier profesión. We are engineer, está bien. Really, yo aquí le voy a poner really. I am teacher. I am English teacher. I am a teacher. I am a teacher. Ya canté el gallo, ya amaneció. Entonces, este es un ejemplo que usted puede ir haciendo con su compañero. Por ejemplo, hello, I'm Jonathan. Y usted contesta. Su otro compañero va a decir, hi, nice to meet you. We are Susana and Michael, for example. We are a truck driver. Really? I am, you say, es la ocupación. En mi caso, I am a teacher. ¿Está claro esta parte o gustan que haga otro ejemplo? Está bien. ¿Perdón? Se entiende, teacher. Ok. Está bien, teacher. Ok. Entonces, aquí en occupation, usted puede poner diferentes opciones. Engineer, puede poner nurse, engineer, let me see, accounting, contador, accounting. ¿Y ahí por qué dice BAC? ¿Perdón? ¿Por qué dice BAC después? Hay que poner. O sea, en los párrafos B, ajá, A y C abajo, ajá, ¿hay que llenarlos o...? Puede ir llenando. Como aquí son tres personas, ¿verdad? Tenemos ajá. A, B, C. Son tres personas. Y terminamos con el... con el A. Entonces aquí puede continuar la conversación. Puede decir, really, I work. Yo trabajo. I work. I work at, vamos a poner Simán, por ejemplo. Uy. Es un ejemplo. I work at Simán. Podemos poner I work. Y ahí pueden poner los diferentes lugares de trabajo. Para continuar con la conversación. Work at Teleperformance, I work at Prado, I don't know. Y puede poner el lugar donde usted trabaja, tres personas. ¿Ustedes hacemos una práctica? Ok, bueno, vamos. Bueno, entonces tiene que ir pensando ahorita, tiene que pensar en la ocupación. En la ocupación. Ok, ahora el lugar donde trabaja. El lugar donde trabaja. Entonces, vamos a... Yo seré el A. ¿Quién quiere ser el B? Yo, teacher. Ok, excelente. ¿Y quién quiere ser el C? ¿Perdón? Voy con el C, teacher. Ok. Muchas gracias, Mr. Andrés. Entonces, vamos, yo inicio. Hello, I'm Jonathan. Hi, nice to meet you. We are Andrés and Carlos. Mr. Andrés. We are engineer. Really? I'm a teacher. I work at B Ingenieros. Engineer. Okay. Thank you for the information.
Ah, thank you for your information. Ok, ahí también estuvo bien que pudo haber improvisado. Ok, puede improvisar. Ah, el diálogo. You can see that I work in a work in English department. Ok. Ok, vamos con platicar con otros dos más y después vamos a crear, ustedes van a crear su propio conversación. Ok, alguien que quiera hacer el B. ¿Algún voluntario? Yo el B. Excelente. ¿Alguien quiere ser el C? Yo soy el C. Excelente, Miss Portillo. Ok, vamos. Hello, I am Jonathan. Hi, nice to meet you. We are Gracia and no sé quién más está participando. Miss Portillo, Miss Karen, Portillo. Karen. Ah, Miss Karen. Karen. Literal C. We are secretary. Really? I am a bus driver. I work at a school. Oh, really? I work at English department. Thank you. Excelente. Ok, ahora, ahora va a ser su turno. Ahora ustedes van a crear su diálogo. Ok, con su compañero. Vamos a crear salas de tres. Ok, y aquí vamos.
No. Finish? Yes. Excellent. Hola. Finish? Estábamos practicando con la conversación completa, con lo que ya habíamos agregado. Excelente. Uh-huh. Hello? Hello. Hello, teacher. ¿Ya finalizamos? Sí. Excelente. San Miguel. Hello. Finish? Hello, teacher. Finish? Yes. Excellent. En el... Finish? Hola. Finish? Hello, teacher. How are you? Yes. Good. They are really. Okay, good. Lo llamamos, profe, sí, con cabal. El pensamiento. Dígame. Para que vea que tenemos poderes psíquicos. Sí, psíquicos, excelente. Dígame, ¿qué le puedo servir? Estamos en la conversación y queremos terminar las literales A y C. Lo hemos hecho de esta manera. Hello, en mi caso, I am Joanna. Hi, nice to meet you. We are Wendy and Marisol. We are secretary. Really, I'm teacher. Dimos las ideas de poner wow, o sea, wow, is a night work. Está wow. Bien, está correcto esa, está correcta. Ajá, esa expresión. Palabra. Ajá, dice, o toda la expresión. Después de wow, no entendí. Todo está bien, el pero... Wow, ajá. El wow de admiración, ajá. Sí, está bien. O sea, es muy común, es muy utilizado cuando se habla. Vale, el wow, pero y de ahí el is a nice work. También, nice work, pero sería nice job para referirse nice, a trabajo. Nice, pero sería is a nice. Sí. Okay. Is job. A nice job. Get? Job. J-O-V, ¿verdad? Exacto. J. O. O. Ah. Para ese trabajo, va. Vaya, ¿y de ahí qué dijimos? Usted dijo algo. Ah, ajá, que en el otro podíamos poner nice to meet you, nice to meet you, take care. Ajá. Ajá. Nice to meet you. Mucho gusto en conocerte. Cuídate. Excelente. Take care. Nice to meet you. Take care. Ah, ok. Yeah. Ajá. Escribe T-A-K-E-C-A-R-E. Ajá. Excelente, sí. Y al final el thank you. Ajá, y al final el thank you. Excelente. Gracias, teacher. Gracias. Thank you. Okay. We are back. We are back. Estamos de nuevo. Okay. Ahora vamos a... van a ir dramatizando o van a ir leyendo su conversación que crearon en las salas. Vamos a iniciar con el grupo número uno. Let's begin with the group number one. That is composed by Monica, Wendy, and Mr. Judy. Are you ready? Yeah. Okay. Pueden iniciar. Soy la... Okay, soy B. Judy es C. Yeah. Hello, I am Wendy. Hi, nice to meet you. We are Veronica and Judy. Que creo que se distrajo. Yo también. El micrófono, Mr. Judy. Micrófono.
Disculpe, excuse me. Okay, we are Spiderman. Really? I am secretary. I work at Indes. We don't know, ¿verdad? I am work in clinic. I work policeman. Okay, good. Finish, right? Good job. Okay. Group number two, Jose Pineda, Margarita, and Raquel. Okay, yo soy A. Margarita. Adelante, inicie usted, Raquel. Ahorita. Hello, I am Raquel. Hi, nice to meet you. We are Margarita and Carlos. José. Hello. Carlos. Yes, wait. Carlos, sería we are maintaining. Que no se le escucha, está hablando, pero no se le escucha. We're maintaining. Super. Really? I am administrative assistant. We are work dental system. It's a good place. Yes. Okay. Ah, perdón, pensé que ya había terminado. Okay, bueno, vamos a continuar con el grupo número 3. Okay, Carlos Chávez, Jacqueline y Walter Quintanilla. Okay. I'm little C. Soy el B y a ti el A. Sí. Hello, Ian, Jacqueline. Hi, nice to meet you. We are Carlos and Walter. We are engineers. We are Ian, architect. I work at Nippon. Ian, what? Yeah, what at in here? I work at AB Engineers. Thank you. Good, excellent. Okay, vamos con Joanna, Marisol, and Wendy. ¿Quién comienza, niñas? Yo voy a comenzar. Okay. Hello, I am Wendy. Hi, nice to meet you. We are Marisol y Joanna. And Joanna, perdón. We secretary. Really? I am radiologist. Wow, it's a nice job. Take care. Nice to meet you. Thank you, anyway. Okay, excellent. All right. Carlos, Flori, and Lidia, please. Hello, I am Lidia. Hi, nice to meet you. We are Lidia and Carlos. We are truck driver. Really?
I am business administrator. I work Kleenex Ortomax. At work Ortomax too. At work Brazier. Excelente. Muy bien, excelente. Vamos con Miss Gracia. I think it's Miss Karen Portillo and Saul Homa. Hello, I am Karen. Hi, nice to meet you. We are Saul and Gracia. We are chef. Really? I am doctor. I work at restaurant. Excellent. Excellent. That's it? Okay. And I think Andres, Hilma, and Stephanie, please. Hello, I am Andres. Hi, hello. Nice to meet you. We are Stephanie and Hilma. Hi, I am War Ortomax. Really? I am engineer. Really? I am community manager. And you, Hilma? I am a nurse. Finish, right? Yes. Okay, good. Bueno, vamos a... Muchas gracias. Muy buen trabajo a todos los que participaron. Okay. Vamos a continuar. Okay. Ya vimos las formas negativas, la forma afirmativa y negativa. Entonces vamos a repasar un poco la forma pregunta. Okay, la forma pregunta. Okay, question form. Question form. Just give me a second. Where was it? It was here. Good. Bueno, para hacer forma pregunta, okay, lo que hacemos es trasladar el verb to be al inicio. Y decimos, is he? Is he. Is he or is she? Okay. O, por ejemplo, you are. La forma pregunta sería, are you? Are you? Are you, are you Jim? O, I'm happy. La forma de pregunta sería, am I happy? Am I happy? Am I happy? Entonces, básicamente hacer pregunta es cambiar el orden del verb to be con el pronombre, con el sujeto. Por ejemplo, tenemos I am. La forma de pregunta sería, am I? Am I? Hi. You are, la forma de pregunta sería, are you? Are you? She is, is she? Is she? Is she? We are, are we? Por ejemplo, ¿cómo sonaría en español esta pregunta? Sería así como, ¿es ella tu amiga, por ejemplo? ¿Is she your friend? ¿O estoy en lo correcto? Am I... Am I right? Am I right? Ok. O, por ejemplo, ¿eres tú enfermera? Are you nurse? Entonces, esas son las formas pregunta. ¿Cómo las formulamos? Básicamente, cambiar de posición, el verb to be al inicio, seguido del sujeto. Ok. Por ejemplo, tenemos the girl is Alice. The girl is Alice. ¿Cómo sería? La forma de pregunta sería, is she Alice? Is she Alice? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sería la forma de pregunta
we are students in England. Are we students in England? Excelente. Are we students in England? La forma afirmativa dice, they are pens for the teacher. They are pens for the teachers. ¿Cómo sería la forma de pregunta? Are they pens for the teacher? Excelente. Are they pens for the teacher? Tenemos, it is a ship. ¿Cómo sería la forma de pregunta? Is it a ship? Muy bien. Vamos con an and I are fine. Are I and I fine? Muy bien. La número 6 dice, you and Edward are drivers. Are you and Edward drivers? Excellent. Are you and Edward drivers? Muy bien. Vamos con la número 7. The class is big. ¿Cómo sería la número 7? Is the class big? Excelente. Is the class big? Or is the class big? Ok, vamos con la última. The dogs and the cats are black. Are the cat and the dog black? Excelente. Are the dogs and the cat black? Excelente. Entonces, dijimos que para hacer pregunta, lo que hacemos es cambiar de posición el verb to be al inicio. O sea, aquí tenemos are, lo movemos. Acá. Tenemos aquí las número 3, lo colocamos acá. Aquí tenemos el verb to be, lo movemos. Are, lo movemos. Ok. El verb to be, lo movemos al inicio. Número 7. One question. Go ahead. What question? Number 5. What do you say in Spanish? Ana y yo estamos bien. Okay. Okay, en número 7. Al inicio. Okay. Y eso sería la forma pregunta. Forma pregunta. Ok. En la siguiente clase vamos a practicar un poco sobre cómo realizar preguntas, formulación de preguntas en el verb to be. En esta clase, bueno, trabajamos un poco la forma afirmativa, la forma negativa, contracciones, por ejemplo, de aren't, isn't, I'm not, en las formas negativas y afirmativas. Ok, para, vemos las contracciones para que se tenga una mayor variedad a la hora de hablar. Y ahorita que estamos viendo la forma pregunta. La forma pregunta creo que ya la maneja muy bien. Como usted puede darse cuenta, es única, solo cambiamos la posición del verb to be. Así que el día de mañana vamos a practicar más el verb to be en su forma pregunta. Ok. Richard, solamente como una sugerencia o recomendación. Adelante. Si no fuera tanto por la molestia, si tal vez los ejercicios que usted ha estado presentando acá y que hemos hecho y que le hemos dado respuesta, que no está dentro del libro que tenemos, si los pudieses mandar a los WhatsApp. Con gusto. Por favor. Así lo tomamos como referencia, como ejercicio, y en el tiempo libre, pues, practicamos. Ok, con gusto. Yo ya les envié la forma, algunas fotografías al WhatsApp. Si no me equivoco, está la forma negativa, ya les voy a enviar la forma afirmativa y la forma pregunta para que esté ahí con la, como usted dice, pueda practicar. Así que vamos a tomar la asistencia de este día. La segunda no se tomó. La segunda asistencia. No la tomamos. Estábamos
encargados. Muy ocupado. En los ejercicios. Excelente, okay. Excelente. Bueno, vamos con Andrés Joel. Aquí va la cama. Carlos Mauricio. Presente. Floriluz Portillo. Presente. Gilma Evelyn Mendoza. Presente. Irene Margarita. Presente. Jacqueline Patricia. Presente. Joana Saraí. Presente. José Antonio Pineda. José Antonio. Presente. Karen Azucena Portillo. Presente. Lidia Cristina. Presente. Raquel Stephanie. Presente. Rubidia Marisol. Presente. Saúl Osmín. Presente. Shada Stephanie González Mengio. Presente. Verónica Arelí. Presente. Walter Alexander Quintanilla Ayala. Presente. Wendy Stephanie Salazar Bernal. Presente. Mr. Yuri Antonio Martínez. Yes, sir. Presente. Carlos José Chávez. Present. Gracia María Mejía Hernández. Presente. En Wendy Karina Argueta Bonilla. Presente. Ok, bueno, nos vemos el día de mañana, primero Dios. Así que have a good one. Take care and bye bye. 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 See you tomorrow. See you. Tomorrow. En la plataforma podemos seguir trabajando, ¿verdad? Yes. Okay.